sanguí. Hola, Anabel. Hola, Julín. ¿Cómo estás, Juli? Ay, chicas, no saben cómo las extraño, esas chicas del... esas chicas del coro. Ay, bendito Dios. Vamos a jugar un ratitito. A ver cómo nos va. Qué bueno, Juli. Me da mucho gusto. Mucho, mucho, mucho gusto. ¿Sí me escuchan bien? Ya sé, Juli, yo también, aunque no lo creas. Sí y no, porque estoy preparando cosas y temas que quiero abarcar y todavía no termino. Entonces, sí quiero que llegue, pero no quiero que llegue. Qué rico, Anabel, has de haber comido bien rico. Me siento mejor, gracias a Dios. Qué bueno, Angie, me da mucho gusto, amiga. Ya, te tienes que recuperar. Ok, bueno. Pues ahorita lo que quiero hacer es un... Como verán, moví otra vez todo del lugar y otra vez lo voy a mover, pero bueno, hoy por hoy así estamos. ¡Hola, Sandy! ¡Hola, Mari! Aquí estoy, Mari. ¿Ves? Tú que tanto me decías, Mori, ¿dónde estás? Aquí estoy. Ok, voy a hacer mi termo personal. No me gustó el que hice la vez pasada, los colores no me gustaron. Y como estoy modificando el logotipo de mi negocio, ¡hola, Maribel! ¿Gracias a quién? Ah, mi hija Moni me está... Dijo que mi logotipo estaba muy básico, me regañó y me lo está haciendo, me lo hizo más moderno. Entonces quiero que este sea en mi vaso personal. Voy a poner el logo nuevo que me gusta mucho. Hola, Mari Carmen. Entonces vamos a hacer micas en este y luego vamos a hacer uno de los packers con glitter. Con glitter, glitter, ¿ok? Entonces, ay, como me acomodé de otra manera, a ver dónde encuentro todas mis chinches. Bueno, voy a preparar epóxico. ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás, Mari? Voy a preparar epóxico y lo que voy a hacer son micas y pintura alcohol, ya saben que siempre las mezclo. Entonces, para este termo voy a mezclar... Angelina, necesito usar dorados. Hola, Rubí, my friend. Chincheros. ¿Cómo no nos dan más horas el día, verdad, para platicar, chicas? Qué bueno, Mari. Feliz Navidad también a todas. Feliz Navidad. Bueno, por si sí o si no, voy a hacer 30. Al cabo tengo un molde que quiero... terminar. Ay, Mari Carmen, gracias. He estado con mucho trabajo y unos pequeñitos problemas de salud que ya se arreglaron, gracias a Dios. Pero por lo mismo, he estado un poquito ausente. Hola, Nilka. ¿Cómo estás, Nikis? ¿Cómo les fue en sus festividades navideñas? Se me olvidó que no compré palitos de madera chiquitos. ¡Hola, Alba! ¡Bienvenida, Alba! Estoy reacomodando mi taller. Y es un relajo porque ya lo puse de otra manera. No he terminado de acomodar, pero... ya no me gusta así, ahora lo quiero de otra manera y yo sola me estreso, solita, y no avanzo. Nada más que me pidieron este vaso de los Bakers y dije, bueno, también ya voy a hacer otra vez mi termo, no había hecho termos. Terminé los de que los pedí navideños y ya, vacaciones unos días.
Ay, Nilka, ya vamos a empezar. El día 4 reanudamos clases de los cursos. A las que estén interesadas pueden pedir informes por mensaje privado conmigo. Está bien interesante. Ahí están la mayoría de las que están conectadas son las chicas del coro y del curso. Bueno, son muchas, pero muchas de las que están conectadas, pero casi aquí andan. Les quiero comentar que en curso voy a dar la clase del mosaico. A las que vieron a las que querían tomar la clase del de mosaico, la clase del mosaico va a durar 3 horas. Es una clase larga. Voy a ver en qué horario la voy a hacer para que sea flexible para todas. Las chicas que ya están en el curso, ellas ya están dentro. Las que quieran tomar nada más esa clase, mándenme mensaje privado para darle los requisitos. ¡Hola, María Elena! ¡Hola, Vitia! ¡Ándale, Vitia! No, alguien mándele mensaje a Sheila porque se va a enojar conmigo porque no se enteró. Alguien, por favor, ayúdenme y mándele un mensajito a Sheila. Luego siempre me dice, no me avisó Facebook. Y no sé por qué. Y reconozco, tengo rato de no conectarme, no he hecho ningún tutorial. Entonces, pues, está difícil. Vamos a ver, estoy preparando 30 ml de epóxico para poder. No puedo contestarte ahorita, hija. Sí, ya quiero. No he cuidado, María Elena. Si necesitas algo, mándame un mensajito. Sí, no he cuidado. Sí, ya quiero que empiece las clases. Yo también las extraño. Perfecto, muy bien, María Elena, ahorita que termine te mando la información de los cursos, con mucho gusto. Vamos a ver, ok, ya, bueno, este no lo voy a tirar porque necesito hoy, ya vi que hay otro pedacito aquí que necesito que esté mejor. Ok, Maribel, alguien que le mande un mensaje a Patty. A Patty y a. A Patty y a Priscila, por favor. Porque querían ver cómo se hacía este vaso. Por favor. ¿Dónde se mete? Que ya no la veo. Adi, no he hecho tutoriales. He estado dando cursos privados. Entonces. Pero no he estado en vivo. Tengo mucho tiempo. Yo, es la primera vez que me pongo en un buen rato, entonces no te preocupes, no lo estoy haciendo en otro lado, simplemente no lo estoy haciendo. Gracias, Julie, gracias. Aida, qué bueno, mami, qué bueno que ya te conectaste. Ok, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es chan, 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 chan. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... ay, no tengo palitos chiquitos. Qué desesperación. De modo. La tengo que usar grande, si no me gusta. No, lo voy a mezclar con aquel. Voy a hacer un... es mi vaso personal. María Elena, te va a encantar. ¡Hola, Tatis! ¡Hola, Michelle! Chiquilinis, ¿cómo estás, Michelle? Muy bien, entonces, este vaso le voy a poner una capa ligera de epoxi, nada más para que digamos que lo vamos a humectar, porque las micas las voy a mezclar en vasitos, cada mica la voy a mezclar directamente en epoxi.
Hola, Suheiri. Entonces, ¿qué colores voy a utilizar? Yo voy a utilizar para mi logotipo, voy a usar tonos dorados con, sí, dorado con cobre. Voy a usar estos dos tonos, nada más, ¿ok? Entonces, no va a haber mucha diferencia. Puedo mezclarlo con un poco de blanco. ¡Hola, Luz! ¡Hola, Natalia! ¡Ay, qué bonito es verlas a todas! Natalia, no me había conectado, no te preocupes, no te has perdido de mucho. Ah, mira, acá está otro. Entonces, voy a empezar a mezclar mis micas en estos contenedores. Entonces, voy a agarrar, las micas se agarra una cantidad pequeña solamente. Ok. Michelle, no me había conectado, no te preocupes, mami. Apenas estoy en esto. Vamos a usar este otro tono. Válgame, niñas, qué cariño se tienen, qué cariño. Ay, no, sí, es un cariño sincero. De veras que yo también las extraño un chorro. Y pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ok, yo ya tengo aquí las micas, más no el epoxi. Yo en lo personal que hago, y es lo que yo les enseño en los cursos que doy, siempre enseño lo que a mí me funciona. No es regla, no viene en la Biblia, como les digo, no es regla. Yo solamente les digo lo que a mí me ha funcionado y de ahí partimos a que cada quien puede tomar sus decisiones y hacer sus propios métodos, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, para empezar, conectar el aparato, a empezar. Y quiero que corra para el otro lado. Muy bien. Entonces, en este caso, voy a empezar a con dos dedos. Como es nada más, va a ser epoxi, una capa ligera, es nada más humectar el termo, porque voy a aventar epoxi desde con las micas y con las pinturas de alcohol. Si van directas, ya saben, ¿verdad? Y pueden ir en epoxi, pero yo las voy a poner directas. Ahorita lo que me interesa es humectar solamente para mi termo. ¡Hola, Jackie! ¿Cómo estás, Jackie? Ok, entonces, en este caso, acuérdense que este es mi termo personal, que lo vivo modificando cada rato. Ya tenía rato de no modificarlo. Moni, yo no encuentro los guantes que tú tienes, los míos se rompen cuando agarro acetona. Maribel, estos guantes son de grado de mecánicos. Es un grado, lo puedes encontrar en Harbor Freight o en lugares de mecánica. A mí me gustan porque me quedan bien y puedo poner acetona y no me pasa nada. Muy bien, ok, ya acabé. Entonces voy a quitarme este guante porque ese ya no lo voy a usar y me voy a quedar con este. Voy a mezclar aquí, no sé si alcancen a ver, una cantidad de epoxi para esta mica. Ya me pegué acá. Inmediatamente, chicas, inmediatamente me acabo de pegar con acetona. Me pegué con el epoxi, inmediatamente lo retiro con acetona o con alcohol. Yo prefiero acetona para asegurarme que no me quede. Ahorita últimamente, no sé si se han dado cuenta, pero hay demasiada gente con alergia, porque que si te pegó el epoxi no te lo quitaste, porque mil cosas. Entonces yo procuro
luego, luego limpiarme para quitarme del pendiente de que me vaya a hacer un poco de daño a mi piel o que se meta a, que me dé alergia, pues, ¿ok? Ay, a ver, ya me he perdido muchos mensajes. A ver, a ver, a ver, a ver. Dije que los diseños estaban trabajando y trabajando y así, Michelle. Hola, Lidia. No te veo en meses, se te extraña. Lidia, no me he conectado, no te preocupes. Gracias, gracias por extrañar. Sí, no. He estado, Lidia, preparando lo de los cursos que he estado haciendo y estuve un poquitito lastimada de salud, pero ya. Gracias a Dios, ya está todo perfectamente bien. Maribel, alguien que le diga. Perdón, Angie, alguien que me ayude a Patty, ¿cómo puede ver? No sabe cómo ver el tutorial. Patty es una chica nueva, entonces no sabe ni por dónde meterse. A ver, te lo meses, Michelle, Maribel, ¿cómo está? Jackie, hola, Moni, ¿cómo está? Felices fiestas, Neri, igualmente felices fiestas para todas, Lidia. Yo los compré en Harvard. Así es, ahí se compran. ¿Dónde compré los vasitos para el epoxi? Estos los compro en lugares de fiestas infantiles o en Sam's. Nada más que en Sam's te venden la caja, son 2,500 piezas. Pero es una chulada, ¿eh? Esto es una chulada. También tengo las tapas. Que las tapas, el beneficio de las tapas es que, por ejemplo, puedes tener Mod Podge, puedes tener este glitter que utilizaste, puedes guardar muchas cosas. Entonces, tengo las dos cosas. Ahora sí que depende de qué tanto uso le des. A mí me funciona muy bien. Ahí guardo muchas cosas que me funcionan y me sirven. A ver, ¿qué son reciclables? Bueno, a ver, buenas noches, Patty. Muchas gracias, Natalia. Espero poder conectarme. Tengo varios pendientitos por hacer, entonces espero poder conectarme y que me acompañen a hacerlos. Pero, como dices tú, si no nos vemos, feliz año nuevo para ustedes también. Ya te pudiste conectar, Pati, qué bueno. Aquí estoy haciendo tutorial, Pati, ¿ok? ¿Son reciclables? Sí, sí, son reciclables, pero con epoxi lo tiro. ¿Dónde compras tus guantes? En Harbor Freight, Ana Karen. Harbor Freight. Ahí está, allí ya te contestó. Los vasitos son de Sam's. Se llaman Portion Cups. Y estos en lo específico, tengo de 1 onza y de 2 onzas. Son los que usamos también en el negocio para la salsa. De 1 onza y de 2 onzas. Puedo, a la que quiera, le puedo mandar el link. Portion Cups. En los lugares de dulcerías, también los venden, nada más que para mi punto de vista más caros. Porque yo sí los uso mucho, la verdad. Ok, muy bien. No, el palito no se tira. Ok, voy a empezar a hacer mis mezclas y voy a empezar a hacer mi diseño. ¡Hola, Cris! ¡Feliz Navidad para ti también, Cris, y para toda tu familia! Eso sí, bendiciones a todos en sus casas. Ok, ¿cómo voy a mandar, cómo voy a hacer mis micas hoy? Ya saben, yo siempre hago cada vez algo diferente. En este caso, voy a ir poniendo porque lo quiero saturado, no me afecta. No me afecta, voy a tratar de no desperdiciar mica en el piso. ¿Para qué la pongo en el tapete? Mejor en mi vaso, ¿verdad? Ok, es una base mate, puse una base negra mate, ok.
para el termo, para poder trabajar. No se olviden de la parte de abajo. Ok. Hola, Maggie. De nada, Adi. De nada. Ya sabes, cuando se puede, con confianza. Muy bien. Vamos a ver. Ok, me quedo con un poquito de epoxi del que esté usando. Para cualquier detalle, afinarlos, ok. Entonces, aquí casi no se nota la diferencia de los tonos. La diferencia se la voy a dar con la pintura de alcohol. Ahorita que me empiece a mezclar el tono y la pintura de alcohol, ahí es donde creo yo que va a haber un cambio. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ahora, obviamente, vamos a empezar a aplicar calor. No sé dónde está mi pistola de calor, con tanta cosa que moví hoy. Déjenme seguirlo. ¡Hola! ¡Hola, piel morena! Vamos a aplicarle... Nada más quiero, acuérdense que quiero solamente dar movimiento. Hola, Erika. Adimoni, mi hermana quiere un vaso que lleve colores agua y simule el mar. ¿Qué color de base puedo usar? ¿Y puedo usar micas? Puedes usar micas con pinturas de alcohol. Y yo te recomiendo que pues utilices... Ay, si vas a hacer un aqua, puedes utilizar a lo mejor algo que, no sé, si vas a querer que sea como mar, puedes poner abajo un color, a lo mejor arena, para que una parte sea, o un aqua, literal un aqua. Quiero meter un color cobrizo, este me gusta. Bueno, pero antes voy a meter pinturas de alcohol, mejor. ¡Ay, hasta la flor que no se quiere parar, ¿se dan cuenta? Ay. Vamos a ver, ¿qué colores voy a meter? Le voy a meter un cupra, que es un cobre, y un mineral, que es un café. ¿Ok? Huele bien, perfecto. Moni, estoy en tutorial. Un cooper. Hola. La del vaso de tigre. Y un mineral. ¿Dónde están esos nuevos? ¿Viste? Mande. La del vaso de tigre. No, ahorita cambia. Tranqui. Ya sabes. Huele bien, rico. Sí, pero bueno, mi amor. Smolder, ¿qué color dije? De Cooper y el Mineral. Me puedo tardar aquí las horas hoy porque son muchas pinturas de alcohol. El Cooper es de piñata, ese no va a estar. Este aquí es, no, este es brush. No, brush no, pero Cooper. El Cooper. Cooper aquí está. El que me falta es el mineral. Espresso. Mineral. Y ya. Hoy hay muchos mensajes. A ver. Ok. Bueno, ¿y dónde compraste el torch? Es de Amazon. Nada más que alguien me lo regaló alguien y creo que fue Ita y no tengo yo el link. Pero Autenso es la marca. Autenso. Lo que me gustó es que puedo disparar. Y puedo disparar y girar y se queda fijo. Pero puede ser de que puro disparo y
me quito de pendientes, ¿ok? A ver, ¿qué más? ¿Qué es? Pati, estoy aplicando esmicas. La mica la revolví con epóxico y apliqué puras micas. Gracias, Angie. Hola, Jenny's, I miss you, Jenny's. Hola, Fede. Aquí estamos, Fede. Muy bien. Entonces, voy a picar a ver qué hace este mineral dentro de los tonos. Este mineral también es de los tonos que son brillosos, ¿cómo le llaman? A ver, es Pearls Colors. Entonces, me va a dar un tonito también, este brillosito, que es lo que yo quiero ahorita, ¿ok? ¡Hola, Gloria! Gracias, Jenny. Y este es el Cooper. Y el Cooper me va a hacer algo raro. Ya saben que yo siempre ando mezclando mis cosas y a ver qué sale. Yo echo a perder y ustedes aprenden. ¿Qué les parece? Ok, les recuerdo que se va a dar la clase, el curso. Son aproximadamente 3 horas de el mosaico. Los que vieron mi termo de Navidad, del nacimiento, que han estado preguntando que cuándo voy a dar curso, se va a dar la segunda semana de este. Estoy loca, que no la recibo. Ya va todo, Cris. Entonces estaré dando el curso. La que esté interesada, mándenme un mensaje privado, por favor, para darle los requisitos y requerimientos para ese curso. Las que ya están en el curso, ellas ya están dentro y pueden tomar el curso sin problema. Las que no están en curso tienen que hablar conmigo directamente para poder que puedan entrar a esa clase y darles lo que necesitan para poder tomarla y los requisitos. Muy bien. Para esa clase, a las que me estuvieron preguntando, esa clase hay alrededor de 15 dibujos diferentes que ya tengo preparados para las que lo vayan a tomar. Dice, me encantaron las micas, me llegaron. Qué bueno, Mari Carmen, son las que estoy utilizando. Con el torch puede agarrar fuego. Sí, claro. El torch quema. El torch quema. Ojo. ¿Tienes frío? Vale. Ok, vamos a darle movimiento a que me estás robando más de garapiñada. Muy bien, voy a dejar que corra un poquito. ¡Hola, Milán! ¡Hello, my friend! ¡I miss you! Muy bien, no sé si me perdí algún mensaje. Esto, Facebook ahora corre muy rápido, está muy raro, pero bueno. Mande. No, ey, mande. Sí, mi amor. ¿Por qué me preguntas? Agárrala. Me hace mímica aquí atrás, pues no le entiendo. Y quiere agarrar una nuez, que agarre una nuez. Micas son brillos. Disculpa, soy nueva. Mila, qué bueno que eres nueva. Te voy a agregar como amiga para que puedas que puedas recibir toda la información de cuando hacemos tutoriales en español. Me da mucho gusto que puedas llegar a este grupo. Este grupo es bien, bien, bien hermoso y aprendemos bastante de unas de otros. Micas
es este polvito, mira, es un polvito, polvito. Con estos polvos tú puedes pintar jabones, puedes pintar maquillaje, puedes pintar, en este caso, epóxico. ¿Epóxico qué es? El epóxico es un material que utilizamos parte A con parte B, y al hacer la mezcla, que ya la tengo aquí, ¿sí? Hace una química que lo que hace es que nos deja nuestros vasos con un terminado liso y bastante duro, bien protegido. Entonces mezclamos, en este caso yo mezclé epóxico con micas, ¿sí? Si al final de que termine este tutorial te interesa, puedes volverlo a ver y vas a ver cómo empecé todo, o te puedes meter a mi canal de YouTube donde tengo montones de videos de cómo trabajarlas. Entonces las micas nos provocan esto que le llamo yo desorden. Espero te haya servido la explicación, Mayrita. El torch es como la secadora, sí, Patty, pero hace otro efecto, ¿ok? No es urgente, Patty, para el curso no es urgente. La secadora siento yo que te funciona ahorita más que el torch porque vas aprendiendo, Patty, ¿ok? Hola, Elvia. Hola, pues bienvenida, Elvia. Qué bueno que, ay, ¿qué hice? Qué bueno que te tocó. Tenía mucho tiempo de no conectarme, así es que no crean. Simplemente no me había conectado. Uy, ¿qué pasó? No veo ningún mensaje. Se me borraron, chicas. Déjenme ver. Aquí está. Mayra, y son pigmentos. O sea, son pigmentos, pero les llamamos micas, ¿ok? De nada, Mayra. Elvira, cualquier cosa, cualquier pregunta, no duden en mandarme un mensaje privado y con gusto, con gusto puedo ayudarlas. No siempre contesto a la primera, chicas, porque normalmente estoy en curso, doy cursos de tutorial, de cómo hacer vasos, de todas las técnicas. Entonces, a veces me tardo en contestar, sí me tardo tantito, pero sí contesto, prometo que contesto. Hola, Margarita. Muy bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy rellenando huecos para que ahorita que vuelva a aplicar un poquito de calor, me corra un poquito más esta situación. Qué bueno, Elvira, perdón. Sí, a mí es una de las técnicas que más me gustan. Más sin embargo, no nada más, uy, salió humo, no nada más enseño a hacer esta técnica, sino también enseño a hacer un montón de técnicas. Si gustan meterse a Moni's Art, que es mi página de Facebook, ahí están, y ahí está el link para entrar a ver todos los trabajos que hacen las chicas en los cursos, es muy interesante. Es muy interesante. Ok. Ahora voy a quitar el termo. Voy a quitar el termo de mi motor. Ojo, cuidado cuando tu motor no... Ahorita contesto mensajes, chicas. Con mucho gusto. Tengo que terminar el curso. Y luego, ¿por qué no tengo ropa nueva? Y deja tú, tengo mis mandiles y no los he usado. Ok, subo y bajo para generar otra clase de efecto. Ok. Para que haya un movimiento como unas olas, aunque no es... No es de playa, me gusta que haga un efecto tipo con movimiento, pues. Moni, ¿te va mejor con la antorcha que con el heat gun? No, la verdad a mí me gusta más el heat gun, pero la tengo conectada en la otra área y me da flojera ir por ella. Siento que la antorcha me derrite mucho, pero miren, ese es el movimiento que quiero, que dé movimiento hacia abajo. ¿Te das cuenta? Ahora lo voy a hacer hacia el otro lado.
para que no nada más se me vaya para arriba, ¿ok? Esto lo hago cada vez que hago termos con micas y con pinturas de alcohol, ¿ok? Vuelvo a ponerlo en su lugar. Sí, Jenny, la verdad, ando tan cansada que me da mucha flojera pararme a ir a buscar mi headcam. Y tengo dos, pero una está conectada allá a mero abajo, la conexión, y no me voy a agachar. Como le digo a mis hijos, yo ya no tengo edad de agacharme, agáchense ustedes por mí. Y no hay nadie por aquí. ¿Se dieron cuenta cómo hice un pequeño movimiento? Y ese es el movimiento que a mí en lo personal me gusta. Esto va a seguir moviéndose, va a seguir cambiando de rumbo. Aquí en estas partes negras, yo no quiero que tenga negro porque el logotipo se lo quiero poner en negro. Me gustó mucho el logotipo que me cambió mi hija. Moni está haciendo logotipos para las que no saben. Las que ya saben, pues es que ya hicieron su logo con ella. A ver, me entró un mensaje acá. No sé qué fue. Muy bien. Entonces, me cambió mi logotipo. Me encantó. Súper diferente a lo que tengo ahorita. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver, tengo que cambiar todo, las camisetas, los mandiles, mi fondo, el fondo de abajo. Ok. Vamos a ver. Voy a... Mira, Jenny. En mi carrito tengo pistola, pero está bien lejos. Déjame ver. Ven, aquí la alcanzo. Ok. Les digo que yo siento que puedo controlar más con la pistola. Puedo esparcir un poquito más sin que se me derrita tan rápido. Ahí está. A mí me gusta que cuando pongo micas de más, que darle la oportunidad de que corra y que se vaya, que tenga movimiento y que se caiga. Lo que tenga que caerse, que se caiga. Vamos. Mi pistola aquí estaba y yo ni en cuenta. Ay, a ver. Me gustaría para el logo. ¿Qué fue que se puse? María Elena, mándame mensaje y te mando el link de mi hija. Ella es la que nos hace los logos. Y la verdad, ya te da el logo para Instagram, TikTok, Facebook y la parte de abajo. Te lo deja listo nada más para que tú lo imprimas. Por ejemplo, yo mis fondos. Tengo fondos hechos. Aquí está mi fondo. Normalmente son negros, pero ya está en Water Slide. Ya nada más yo lo imprimo, pum, se lo pongo. Pero viene toda la información necesaria. Y los logos que van en las páginas, pues son a todo color. Moni, quiero comprar el set de micas. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo la busco en la tienda? Pati, la tienda ahorita está cerrada. Hasta creo que la segunda semana de enero se va a volver a abrir. Sí. Ahorita no va a haber movimiento en la página. Estamos en reparación. Y no estaría ahí, estaría ya en la página web. En la página web. Voy a volver a levantar un poquito. Ok. Y quiero... A ver cómo baja, así solito. Se dan cuenta que empieza a bajar y lo voy a inclinar para que me haga un movimiento diferente.
Ok. Entonces, miren. Miren qué padres colores quedaron. Y como les digo, mi logotipo va a ir en negro. Entonces, siento que con esto puede quedar bien mi logotipo. Muy bien. Ok, con esto ya terminé este termo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a mandarlo acá atrás para que se me olvidó que este aquí arriba quiero que lleve también mi caso. Este lo voy a pasar a los motores para que sigan rodando. Vueltas y vueltas y vueltas. Y ahora voy a empezar a hacer el de los poppers. Muy bien. Muy bien. Denme chance y regreso. Voy a ponerle en este motor de aquí atrás. Listo. Muy bien, voy a limpiar mi mantel de todo el epoxi que tenga porque voy a hacer método epoxi para el de los puckers. Va a ser glitter, me lo pidieron de glitter. Entonces voy a aprovechar este epoxi que tengo ya hecho para una parte y ahorita termino la otra parte. Entonces, es largo. Pim, 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 pim. Está un poquito más largo. Okay. Qué feo se hizo este. Miren. Bueno, vamos a ver si funciona. Y si no funciona. Vamos a ver qué podemos hacer. Hola, Judith. Vamos a tratar de quitarle lo que tenga de fresco. Se me hace que mejor lo voy a hacer directamente. Bueno, ¿saben qué? Voy a quitarle con... No me di cuenta que se me corrió la pintura amarilla sobre la verde. Digo, a mí no me importa porque a fin de cuentas voy a poner glitter arriba, epoxi y glitter. Pero ¿saben qué? Voy a agarrar otro vaso. Mejor lo voy a hacer sin pintura. Va a tener que ser con el método de, ¿cómo se dice? Mod Podge. Así es que voy a ocupar esta, voy a poner micas, voy a poner este epoxi que me sobró sobre un moldecito que tenía aquí, que tengo sobrantes,
y le voy a dar un poquito de color para generar un poquito de color y no desperdiciar epoxi. Muy bien, vamos a limpiar este porque eso sí lo reuso y voy a aplicar pistola de calor un poquito más para darle movimiento. Y voy a meter colores con un poquito epoxi. Entonces ya tenía una capa transparente abajo. Aquí lo único que voy a hacer es esparcir lo que acabo de poner yo y voy a aplicar un poquito de color con pinturas de alcohol para ver qué me va a hacer. Apenas estoy jugando con moldes. Compré un montón de moldes y estoy jugando con ellos para averiguar cómo mami tienes. Sí, Jenny, está ahorita cerrada porque estamos en cambios. Vamos a página web. Vamos a cambiar la página web. Muy bien, voy a aplicar. Cobre, digo dorado, le voy a aplicar cobre. Voy a aplicar el café, que es el mineral. ¿Qué efecto voy a hacer? ¿Quién sabe? Nada más quiero jugar a ver cómo se ven cuando se mezclan los colores. La verdad no me quiero tardar en esto porque la idea era hacer los termos que tengo pendientes. Ahí está. Y ahora con el palito le voy a dar un poquito de movimiento. Nada más. Ahorita les puedo enseñar. En los cursos doy clase de acá arriba, entonces ya me acostumbré a que me ven de frente y de arriba, pero en Facebook no se puede. Muy bien, ahí está. Nada más puse unos colorcitos, vamos a ver para mañana qué sale de ese asunto. Vamos a cerrar este business y vamos a empezar con este otro pendiente. Entonces voy a quitar mi máquina, que ahorita no la voy a utilizar, y voy a mover las ligas. Estas van aquí en su lugar. Muy bien. Y vamos a empezar. Lo voy a hacer directamente. Necesito hojas de papel para poder hacer. Ay, necesito brocha. Ah, por aquí tengo esta brocha. Pero no, mejor quiero brocha de las que tengo acá. La borracha, Moni, la borracha. Ok, vamos a poner el Mod Podge con esta brocha. Me gusta esta brocha para trabajar en Mod Podge. Y voy a poner mi termo en envase. Entonces,
clase, me es más fácil trabajarlo. Ok. Lo iba a hacer con método epoxy. Gracias, Judith. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primero voy a poner en los packers, voy a poner una cantidad, ¿sí?, de lo amarillo y la otra cantidad de lo verde. Voy a empezar por lo verde porque es el más oscuro. Entonces, voy a empezar aplicándolo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tratar de hacer algo tipo circular para delimitar más o menos la línea que voy a ocupar de verde. Y digo más o menos porque pues tengo que hacer como un ombre. No quiero que se vea la línea completamente. Voy a intentar hacerlo de la manera correcta, convencida. Este es el Mod Podge. Este es el Mod Podge Jamaica. Allí. Jamaica. Limonada, Jamaica y coca. Y agua. Pero ahorita tiene Jamaica. Ok. Muy bien. Antes de que se me seque, me voy a poner a pegar, porque si no, se me va a secar inmediatamente. Voy a ocupar el verde bandera de Monitas Glitter. Ok. Que creo que le va bien al tono de los hackers. Ahí va el logotipo, entonces no me preocupa mucho. Voy a tener que dar una segunda capa porque, obviamente. Hola, Vivian. Porque obviamente se seca muy rápido ese epoxi. Porque así quiero, si no, nunca acabo con los tutoriales. Vivian, yo soy de Monterrey, Nuevo León, pero vivo en Laredo, Texas. Entonces, ahí va, ahí quedó el color. Ahora quiero, voy a poner el amarillo porque si no, me va a provocar que voy a batallar para hacer el muchas gracias, Maribel. El, ¿cómo se dice? Voy a batallar para hacer el ombre. Entonces, voy a empezar aplicando la parte amarilla. Y en la segunda capa es donde voy a aplicar literal la mezcla del ombre. Bueno, ahorita puedo ir mezclando un poco. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Hoy no puse nada de música. Se me olvidó. Vamos a ver. Que no se nos seque. Vamos a ver. Este amarillo no es de Monitas, porque Monitas ahorita ya no tengo el amarillo que necesitaba, entonces lo compré de Recollections, pero se me hace demasiado, o sea, tengo que darle, no sé, 3 capas, yo creo, 4, porque es muy transparente. Muy transparente para mi punto de vista.
pero pues sí quedó habiendo lomo. Y aparte es un color que necesitaba en específico que tuviera este amarillo. Pues se dan cuenta, se ve lo plateado de abajo. He recibido bastantes glitters, de bonita glitter, ya no me cuento qué color es. Es muy fino el amarillo, yo lo usé y me pasó lo mismo. Ya sé, voy a tener que dar muchas capas. Pero, ni modo, no hay ahorita de otra. Ay. Qué desesperación no poder abrir botes, ¿eh? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa bastante seguido con los de Recollection. Pero bueno. Hola, Betsaida. Ya sé, Betsaida, no me había conectado. Perdón, perdón, perdón. Hi Heather, hola Heather, estoy muy bien, gracias a Dios. Llegó porque lloraban, Betsaida. Acabo de tirar el Kleenex. Eso ha sido bastante fino, sí. Dice, en los seis me compré tantos que no sé qué los pedí, me aloqué. Ya sé Maribel, pero está bien. Ahora tú préstame unos colores, Maribel. Ay, Betsaida, estoy haciendo cambios, es dentro de mi taller, pero no me acomodo, todavía no es definitivo. Por eso he estado con mucho trabajo por eso. No, ni creas, sí tuve mucho rush, pero entre eso y monitas, su mecha. Sí, me cansé. Me cansé, porque estuvimos haciendo muchas promociones y. Y ahí va, gracias a Dios. ¿Tú cómo vas? Me choca, tengo que quitarla para volverla a poner. Ese amarillo no me gusta. Pero bueno, ni modo. Así es, ni modo. Toda fumigada, Betsaida. Ni modo, Maga. Así es este business. Se me hace que este glitter amarillo sirve para para hacer el tacky. Nada más. Uy, no me gustó. A ver si no me quedan grumos. Eso no me va a gustar. ¿Cuántas capas voy a tener que dar para que me quede como quiero? Se me hace que no, insisto. Ya nomás. Ay, no, me voy a esperar. Me voy a esperar. Tiene que secar súper bien. En el verde ya secó. Voy a brincar esta hoja para acá y me voy a traer la verde. Y voy a ponerle al verde. Así andamos, Betsaida. Así andamos todas. Yo creo, bueno, eso creo. A lo mejor nadie más que yo y tú y unas cuantas más atolondradas. Yo ando con muchos cambios aquí en mi casa y luego subo unos días media enferma. Estoy con los cursos que me traen media loca, con los términos de las cosas navideñas, con paqueterías, uy, con mil cosas. Entonces ya como que... Antier me pidieron este vaso y dije, bueno, está bien. Y todavía me dijeron, pero no tengo prisa, puede ser cualquier fecha. Ah, perfecto. Pero como me quería conectar con ustedes y quería hacer mi termo, el primero que hice, dije, bueno, me voy a conectar para platicar un ratito con las amigas, con las amiguinis, comadrinas, ¿cómo dice Valentina? Entonces... Por eso me conecté. Pero no he arreglado ni mi estación ni nada como para poder trabajar bien y bonito.
Los cursos empiezan hasta el 4 de enero, que también las extraño un chorro, chicas. No pensé que las quisiera tanto, la verdad. Y como le prometí a mi esposo, ok, me voy a cerrar cursos para arreglar unas cosas de aquí, de esto y del otro. Me dio mucha risa porque me ven me dice, ¿con quién estás? ¿No ibas a cerrar cursos? Yo sí, pero es que nomás me están haciendo unas preguntas. ¿Ves que no cierras cursos? Y yo, uy, perdón. Y luego hoy yo debería estar trabajando en el restaurante, pero mi hijo me suplió. Entonces dije, perfecto. Perfect. Perfect. Okay. El verde ya quedó. Ay, Angie. Mila, yo también. Ay, surgeirí, yo también, en serio que yo también. Ese amarillo no me gusta y no me gusta. Y no tengo otro amarillo que ponerle. Porque los Packers son un amarillo anaranjado, ¿verdad? Anaranjoso. Voy a tener que dejarlo. A ver, déjame ver la imagen. Pero estoy casi segura que este no va a ser el tono. No puedo esperar a que se seque y ponérselo, pero de veras que aquí es donde valoro nuestros colores. Lástima que no tengo el amarillo de los Packers. Los colores de Monitas Glitter, la verdad, están muy padres. Está sumamente delgado y eso provoca cosas raras. I don't speak Spanish, but you're so fun too. Thank you, Crystal. Spray paint. Sí, voy a hacer eso. Sí, voy a tener que hacer eso. Ya ni le muevo. Pues voy a terminarlo así. Total. Es cuestión de esperarme. Como que uno en esta Navidad creía, bueno, estamos esperando todos y esperanzados a que año nuevo se va el COVID. Esto se va a poner peor, yo creo. Veo gente que dice, ya se va a acabar. Y ¿por qué? Pues ya se va a acabar el año. Y habían dicho que tiempo, habían dicho que 40 días, hombre. No, ¿qué te pasa? Esto va a seguir. Esto va a seguir. Ok, vamos a ver en el nombre de Dios. Esto tiene que Se sigue viendo transparente, qué impresionante.
experiencia. No me acaba de gustar. Digo, como quiera, igual y si le doy 2-3 capas más. Put a little acrylic yellow in my purse. Oh, that's a good idea, ma. No. That's a good idea. I'll finish tomorrow. Today I'm so tired. Ya eché a perder ese. Yo sé que tú no tengo que usar muy fino. Sí. No, es que no hay problema que sea muy fino. Yo tengo de Monitas Glitter, tengo muy finos. Pero el problema es que es muy, muy transparente. No sé por qué. Siempre aprendo algo contigo. Hola, Yanira. Hola, Priscila. Ya llegaron tarde, Priscila y Yanira. Ya me voy a ir. Pon spray paint. Mira, ¿quién me dijo que pusiera spray paint? A ver. Jessica, I already do the spray paint, but I make a mistake over here. So, tengo que hacerlo con tiempo. Futuro, no tengo que usar muy fino. Exactamente. No, voy a tener que hacer eso, pintarlo de abajo. Para que funcione. O hacer lo que dice Mila, que ponerle al Mod Podge, pintarlo de amarillo para que quede y luego pintar. Yes, Mila, I'm sure about that. De hecho, el verde es mío. El de arriba, aquí está. Es de Recollections. Es de Recollections. Y de hecho, I don't like it. At all. I don't like it at all. Lo voy a tener que desbaratar y volverlo a empezar. Definitivamente. Ni modo. Errores nos pasan a todos en la vida. Nah, Jessica, I don't know. Chiquitín. Puedo esperar a que se seque, pero... Ya me está haciendo como que unos... oh, my God. Espérenme un segundo. Tengo que mandar esto porque es un pedido. Ahí está, ya, acabado, listo. Muy bien. Acetona. You could tape the cookie sheet paper and spray paint. You could tape cookie sheet. ¿Cómo lo quito? Con acetona. O con agua caliente. Es glitter y mop wash. Se quita con agua caliente, no pasa nada. You could tape cookie sheet paper and spray paint. Yes, Jessica. La verdad, les voy a ser sincera, nada más iba a ser mi termo, porque este tengo que pintar una área y luego esperar a que secara y pintar la otra. Pero fui afuera, lo pinté y me metí a terminar de poner todo lo que utilizo para hacer mi ¿cómo se dice? Mi tutorial, y no me di cuenta que me lo chorreó. Pero si yo a este... Vamos a ver si yo a este. Ya saben que yo así soy media atrabancadita. Si yo a este le pongo. ¡Ay, para que lo cerré otra vez! Ana, ahí está ya. Si yo a este le pongo. Pues se va a ver bien. Se ve muy. Insisto que se ve muy, muy transparentoso, pero ya con el Mod Podge, digo, con la pintura de atrás se ve bien. Entonces, sí lo voy a hacer así, pero lo voy a hacer mañana. Ya hoy ya me voy a ir a dormir, pero sí, sí va a funcionar, miren.
sí va a funcionar. ¿Qué va de sin pintar y con pintura? Pero como les digo, está muy pálido, María, eso sí es una realidad. Esta parte de aquí me va a afectar en el diseño. Entonces, porque tiene bordo. Si no tuviera bordo no me afecta, pero cuando tienen bordo, siento que queda el bordo con el epoxy, con el glitter. Entonces, no me gusta. Entonces me voy a esperar. Mejor y mañana lo termino con gusto. Ok, ¿alguna pregunta? Porque ya me voy a ir. Ya acabé. We paint, but the green will cover the yellow paint. I have to do first one color and then the other one. Eso es lo que tengo que hacer. Igualmente, Mila, déjenme les enseño cómo quedó el otro. Para que no me vaya en blanco. Miren, les enseño cómo quedó. Este va a llevar mi logotipo nuevo. Pronto les enviaré la imagen para que lo puedan observar. Pero este es el nuevo. Por el mes, creo que lo voy a dejar varios meses. Como les digo, porque como es mi logotipo nuevo, para poder hacer promoción de él sin ningún problema. Chiquitín. Me estoy quedando sin pila. Muy bien. Bueno, chicas, pues fue un placer verlas, fue un placer estar con ustedes. Se había limpiado todo de glitter, ya me voy a llenar de glitter otra vez. Pero bueno, no importa. Este es el problema de todo el tiempo que son glitter, no pasa nada. Que descansen. Gracias, Urgeri. Gracias, Angie. Gracias, Mila. Gracias a todas. Gracias por conectarse. Y recuerden, la que esté interesada, tanto en los cursos como en la clase que se va a dar del mosaico, que es la de, ya no tengo el vaso, ya se entregó, por eso no lo enseño, la del nacimiento. Mándenme mensaje privado, la clase es limitada porque son 3 horas continuas para hacer el vaso. Van a ser alrededor de 10, 15 imágenes que puedes escoger entre cualquiera de ellas y para darle los requerimientos de lo que se necesita para poder tomar esa clase. Las que ya están en curso, va incluida dentro de su curso. A las demás necesito explicarles todo lo que necesitarían tener, qué materiales y todo para poder hacerla en vivo. Va a ser la segunda semana de enero. Ya les avisaría que aproximadamente, eso es lo que estamos viendo, pero ya les avisaría todos los requerimientos, pero necesito que manden mensajes y como les digo, es limitada, no podemos, ya nada más las del curso somos 19 creo, 18, algo así, entonces no quiero meter más porque si no, no vamos a poder, entonces va a ser limitado, así es que aprovechen y pues gracias, buenas noches a todas, las quiero, me dio mucho gusto también verlas, gracias por conectarse, bendiciones a todos en su casa, que pasen una felices fiestas a los que todavía siguen festejando, ya pronto, no sé si me conecto para antes de Año Nuevo, ojalá y pueda, las quiero mucho, que descansen, bye, nos vemos.